A ver, bueno, ya vamos a ir entonces con el doctor Villalba, No sé si me escuchan, disculpe, ¿me escucha es ahí? interesante hablar con él. Nosotros lo estamos escuchando perfectamente, Ah, seguramente yo ya. los escucho también, los escucho perfecto. Hola doctor, ¿cómo está usted? Lo saludo formalmente, doctor Villalba, es un gusto. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, un poco la tecnología nos complica un poquito la cosa. Bueno, así es, así es. Pero bueno, hablemos, doctor, de este caso que yo decía hace unos días ha sorprendido a la opinión pública sanjuanina por la trascendencia que ha tomado y por el cariz de los participantes, ¿no? Del oficial principal Oscar Vanetti, su representado, que era el tesorero de la policía de San Juan. Doctor, en virtud de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado sobre este caso, ¿esta sentencia favorece en definitiva a su defendido? ¿Se esperaba más años de otra manera si no se llegaba a un acuerdo judicial? Sí, luego de yo asumí la defensa posterior y de que se había presentado la causa, o sea, que se había formalizado, y luego de analizar el material probatorio, bueno, uno como defensor tiene la obligación de darle la perspectiva que tiene de la causa y las variantes que pueden haber en la misma. Una vez anoticiado y tomando conocimiento de todo, yo sugerí que por ahí el camino más corto y en donde, como bien lo indica el juicio abreviado, es aceptar la responsabilidad en los hechos y que no haya ese desgaste jurisdiccional que saben haber en estos casos, en una causa tan compleja. Negociar es básicamente eso, el juicio abreviado, es un negocio, un contrato que uno celebra con la fiscalía y al imputado y su defensor, en los cuales hice pesar los índices de mensurado penal para que la pena recaiga de una manera más suave, por así decirlo, teniendo en cuenta que es una persona sin antecedentes, que tiene arraigo en la provincia, arraigo laboral, hacía 10 años que estaba en esa función mi defendido, y bueno, aceptar el error que cometió, el haber infringido las normas que estipulan a los fondos, se acordó de 3 años de cumplimiento efectivo, lo que lo va a hacer pasible del beneficio de la libertad condicional a los 8 meses, lo estipula el Código Penal. Y en el caso de su señora y de la otra chica que estaban denunciadas, también entraron como partícipes principales, no como autora del delito, y se las condenó por 2 años y 6 meses de cumplimiento condicional, es decir, que ellas hoy día ya recuperaban la libertad y el cumplimiento de la Claro. pena era en la calle. Doctor, ¿este acuerdo se llegó porque él reconoció la culpabilidad del hecho? Sí, es clara la norma en el 414, es a donde se le informan los hechos, se le informa la calificación legal, el grado de participación y la pena. Entonces tienen que hacer un reconocimiento de todo y lo hicieron los dos y bueno, por eso la doctora Guerrero, que fue la jueza de garantía que participó en esta audiencia, no se apartó de ello y resolvió conforme a la propuesta hecha por fiscalía, este defensor, bueno, también la otra defensora, la doctora de Dax, y participó también como parte querellante. Fiscalía de Estado, representada por el doctor Freifer y el doctor Sanz. Bueno, ¿y qué dice Vanetti? Esto yo apelo a las charlas, a las conversaciones que usted ha tenido con su defendido, más allá de que no han trascendido declaraciones porque no ha hecho ni siquiera declaraciones ante el juez, ¿no? Pero digo, ¿qué dice Vanetti? ¿Se dejó tentar por la realidad, por los números, por la situación? ¿Qué es lo...? No, mire, ¿sabe qué? A ver, los fondos, ¿no? Por ahí he visto en un diario que hablan de 1 millón de pesos y no, no es esa suma, no, no supera los 500.000 pesos. Sí has reconocido el error del movimiento de dinero que no lo tendría que haber hecho. Y bueno, es por ello que acá era clave la prueba de los oficios de los bancos donde en determinadas fechas hubieron movimientos de la cuenta de perteneciente a la policía. A la cuenta tanto de
él como de su señora y de la otra chica que también fue condenada en el día de la fecha. Entonces, se limita básicamente esto a ese movimiento bancario. Acá no hay escuchas, acá no hay testigos, acá es básicamente esos movimientos aislados que hubieron de las cuentas, y por eso reconoció su responsabilidad y aceptó la pena que hoy se le ha impuesto. Doctor, y también lo que se pregunta la gente, si no hubiera llegado a un acuerdo como usted llegó con la jueza, ¿la pena podría haber sido mayor? No puedo hablar de futurología. Bien. Sinceramente no sé si habría sido no, mayor evidentemente, o menor, apelando, digo, si hubieran habido otras. Claro, no, decía que apelando a su experiencia en este tipo de casos, porque a lo mejor el hecho de llegar a un acuerdo es determinante. No así para otras situaciones, y a lo mejor la etapa de investigación previa a la sentencia se hubiera alargado un poco más, digo, ¿no? Es que esto es lo bueno que tiene el nuevo sistema penal, el sistema acusatorio. Acá la prueba era contundente, estaban los movimientos de las cuentas. Entonces, por ahí hacer un desgaste jurisdiccional, hacerlo más largo, no creo que no tenía ribete. Está bien. No había más que eso, porque si hubiera habido más, usted imagínense con la infraestructura que cuenta Fiscalía para poder investigar esta clase de delitos. Acá se ha oficiado a todos lados, se han oficiado a todos los bancos, se han tenido en cuenta los movimientos de tarjeta de crédito, de mis defendidos, todo. Entonces no había algo más allá para investigar. Era este hecho puntual, y por ahí era darle ya una certeza de cuál era la pena que iba a corresponder, y por sugerencia, obviamente, de este defensor, se llegó a este acuerdo. Le expliqué a mis defendidos cuáles eran los pros y las contras del material probatorio, obviamente que uno está para defender. No soy muy partícipe de los juicios abreviados, para mí creo que es una instancia que se debe agotar, pero en este caso, a donde hay movimiento de cuentas que no había mucho para explicar, si bien se pueden justificar por qué se hicieron esos movimientos, el hecho se cometía por el solo hecho de salir desde la cuenta de la policía, desde la cuenta de la provincia, a cuentas de particulares, sin que eso esté arreglado por ningún contrato de ninguna clase. Si bien se podía dar explicaciones del destino que se dio a ese dinero, el hecho puntual y básico era ese movimiento de cuenta. Claro. No creo que se hubiera llegado a algo más grave, porque, bueno, de hecho, si hubiera habido algo más grave, acá ha habido un poco más de un mes de investigación, y les recuerdo que este sistema acusatorio, la Fiscalía tiene en su poder la investigación y cuenta con todos los medios necesarios para hacer una investigación seria. Doctor, ¿y por qué dos años y seis meses a las otras dos personas? Varía la calificación, perdón, la participación. A ellas les ponen como partícipes principales, no autoras del delito. Bien. ¿No está? Bien. Entonces, y quien hacía los manejos de la cuenta de la policía era Vanetti. Ellas son partícipes por el solo hecho de que habían movimiento de esa plata a sus cuentas. Se las relacionaron directamente con Vanetti. He leído algo relacionado a la abogada de la esposa de Vanetti, que dice que va a llegar a justicia federal y que no está de acuerdo. ¿Puede ser que no está de acuerdo con todo lo que...? No, es la abogada de la otra parte. Bien. No, yo sinceramente peca de contradictorio lo que dice la doctora de Dash. Me ha llamado la atención. No sé si verdaderamente lo habrá dicho o no. Si uno celebra un juicio abreviado a donde admite la responsabilidad de los hechos, no sé qué denuncia cabe a posteriori. Es como decir, yo soy de Boca, pero también soy de River, para que lo entiendan más con sentido común. Si estás aceptando la culpabilidad en un hecho, no podés ir a denunciar. O sea, de poder lo podés hacer, pero si vos estás reconociendo la responsabilidad, no podés después denunciar. No, la verdad no lo he entendido. Yo he estado con la doctora de Dax y es más, yo le comuniqué la posibilidad de este acuerdo, todo, y ella estaba de acuerdo, y de hecho su defendida también lo expresó en la audiencia del día de hoy. Sí, es como que
se llegó a un acuerdo porque la obligación, porque la situación lo obligó, algo así, ¿no? Más o menos así quedó expuesto. Claro, sí, eso hace a la defensa de cada uno, a cómo uno se maneja dentro del fuero. Creo que si uno está aconsejando, porque en este caso nos toca a nosotros explicar la parte técnica de un acuerdo y sugerir qué es lo mejor o no, no poder decir a nadie lo ha obligado. Es más, la jueza, si ustedes tienen acceso a la audiencia, creo que está en la página del Poder Judicial, se le pregunta si acepta, si ha sido obligada esa persona a aceptar el acuerdo, ¿no? Y bueno, ha sido todo claro, nadie lo ha obligado, han entendido todo y cada uno de los puntos que se sugirió. Es más, incluso la parte querellante sugirió de que las medidas cautelares, que eran pedidos de embargo, inhibición de bienes y todo eso, siguieran subsistiendo. Y si hay una condena, este defensor se opuso y la jueza resolvió conforme a lo sugerido por mí. Hay una sentencia, todo lo que sea parte civil se tiene que tratar en el fuero civil y no quererlo ventilar en un acuerdo de juicio abreviado, que les reitero, son cuatro cosas puntuales las que se tratan. Perfecto. Es el relato del hecho delictivo, la participación de la persona que está arribando al acuerdo, la participación, el hecho delictivo, sí. La imputación que se hace, sí. En este caso era el peculado, que es el delito que se le atribuye, el 261, sí. Y también el monto de la pena sugerida. Bien. Era lo único que había que hablar. Por ahí se trajeron cuestiones que nada tenían que ver. Está bien, está bien. Doctor Leonardo Villalba, le agradecemos el contacto con nosotros. Ha sido realmente muy amable y muy aclaratorio su expresión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estoy a su disposición. Que tengan buenas noches. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. La palabra entonces del abogado, defensor, del oficial principal Oscar Vanetti, que hoy recibió una condena de 3 años de prisión efectiva por desviar fondos de la cuenta de la policía de San Juan.